Hola, benvinguts i benvingudes a la ciutat de Fons. Durant aquest mandat, l'Ajuntament de Terrassa ha viscut fets poc usuals, com la marxa d'un alcalde. Pere Navarro va decidir centrar-se en les seves responsabilitats com a primer secretari del PSC. La marxa també del cap de l'oposició. I és que l'elecció de Josep Rull com a coordinador general de Convergència també va decantar finalment la seva trajectòria. O la presència d'un regidor no adscrit. De fet, és una situació sense precedents al nostre consistori. Mai un membre d'un grup municipal havia abandonat el seu partit sense renunciar a la seva acta de regidor. Avui ens acompanya precisament el protagonista d'aquesta situació inèdita. Senyor Antonio Pereira, gràcies per acceptar la nostra invitació. Gràcies a vosaltres, bones tardes. La primera pregunta, òbviament, és obligada. Per què ha decidit abandonar el grup municipal del Partit Popular i també la militància en aquest partit? Lo primero es bien abandonar la militancia del Partido Popular, obviamente por carencia debo abandonar el grupo municipal, esa es la cadencia. Yo hace 8 meses, como he comentado a los compañeros, he hablado con el secretario general, con Alejandro Rodríguez, y le comenté mi inquietud, mi falta de motivación, mi extinción de la fe en relación a la marcha, a la deriva que el Partido Popular estaba llevando a España, obviamente con la extinción de la clase media de la sociedad y no aportando soluciones, o yo considero que no estaba aportando soluciones a las demandas de la sociedad, empobreciendo a mucha de la clase media que estaba consolidada y estaba trabajando con muchas dificultades y obviamente dificultando a las clases más desfavorecidas alcanzar esa clase media. Una cosa lleva a la otra y obviamente debería, he considerado oportuno, obviamente también es como se debe realizar, y he abandonado el grupo municipal, obviamente en el sentido de querer seguir trabajando, por eso el ser no escrito, para seguir aportando, el seguir creando, el querer sumar, o multiplicar si fuera posible, nunca restar y dividir, para mejorar el concepto de ciudad y desde la perspectiva, que yo considero que no he abandonado, que no he abandonado la línea ideológica por la cual me he embarcado en el proyecto del Partido Popular, seguir construyendo en base a ello. Vostè entén que hi hagi gent que no aprovi que vostè hagi deixat el grup municipal per passar a regidor no adscrit en comptes d'abandonar l'acte de regidor? Perquè poden dir, home, vostè va aconseguir, diguem, el seu càrrec com a regidor, inclòs en unes llistes, les del Partit Popular. Correcto, vamos a ver, yo considero y respeto, considero que todo el mundo tiene una opinión y respeto la opinión de todo el mundo. Pero también como yo he estado incluido en unas listas del Partido Popular para seguir un mandato, el Partido Popular a nivel nacional tenía un programa que jamás llevó a cabo. Por lo tanto, ¿quién ha abandonado el proyecto? ¿A quién ha abandonado el Partido Popular? ¿Yo abandono al Partido Popular y abandono a la gente o abandono una deriva que no se ajusta a un proyecto iniciado e inicial del partido? Esa es mi forma de pensar, mi forma de razonar. Yo no he abandonado un proyecto y una idea, no puedo seguir el grupo municipal por la idea, por cómo está constituido también el grupo municipal, es como están constituidas las entidades políticas o las entidades políticas. Porque mi amor, si hubiese seguido colaborando con el proyecto del grupo municipal del Partido Popular en Terrassa, que pese a que diferimos en lo que yo estoy exponiendo, obviamente también hay que reconocer que hay un trabajo detrás de cara a la ciudad. Eso es indiscutible y eso no lo voy a poner en duda. Mis quejas y mis resentimientos y obviamente mi falta de fe y falta de creencia es la política nacional que está llevando y arrastrando a todos los españoles a algo que no es lo que se comentó en un principio. Doncs anem a pam, si li sembla, i anem analitzant aquestes diferents causes. Per exemple, vostè diu, el Partit Popular ha abandonat les classes mitjanes. Quins elements l'han fet a vostè arribar a aquesta conclusió? Home, los elementos son múltiples, ¿no? Tenemos, simplemente, yendo a la carga impositiva, hablamos de que se han recaudado 30.000 millones de euros a cargo de, base al IRPF y al IVA, en base a destruir esa capacidad de poder adquisitivo de los ciudadanos. Porque, por otro lado, el acceso al empleo, como todo el mundo sabe, es imposible y por mucho que estemos comentando de que el PIB puede crecer un 2, un 2,5% en 2015, es en base a qué tipo de trabajos y de empleos estamos generando. El empleo que genera 700 euros al mes, y esos 700 euros al mes, porque la gente quiere trabajar, no nos olvidemos que mucha gente, hay algunos que dicen que es la agenda, la gente quiere trabajar, la gente quiere involucrarse en proyectos empresariales, pero si tú cobras 700 euros al mes y necesitas utilizar una serie de medios de transportes en los cuales esos 700 euros al mes, porque la distancia cada vez es mayor al puesto de trabajo de tu domicilio, ¿dónde está el dinamismo? ¿Dónde está el dinero? Obviamente, si empezamos a analizar todas estas causas, no hay poder adquisitivo, a la gente se le está penalizando con el IRPF, se le está penalizando con la subida del IVA, la gente no consume, no se genera un ciclo,
el tejido productivo obviamente se está evaporando. Estamos siendo un país de empresas de servicios, cuando tenemos capacidades, sobre todo para apoyar a la gente que tiene esos conocimientos tecnológicos, para crear otro tipo de industria, o traer también, importar tejidos industriales ya consolidados, pero sobre todo apostar por la gente que tenemos nosotros en casa, que antes de que se vaya fuera la gente joven, eso es Vox Populi, porque todos en nuestras familias o nuestros amigos tenemos a alguien que se está yendo, que se está marchando. Vamos a retener este capital humano para darle la posibilidad de que cree un nuevo tejido industrial, sea a nivel autónomo, sea a nivel pymes o sea dentro d'un contorn industrial. De fet, a nivell de pymes s'està produint una situació força irritant, i és que moltes empreses que són viables econòmicament, en canvi, han hagut de tancar perquè no han pogut accedir al crèdit per part d'unes entitats financeres que han hagut de rebre els ajuts públics per no caure en fallida. Com s'arregla això? Exacto, esa es la otra deriva. A ver, aquí hay dos cuestiones bien diferenciadas. Está claro que sí, también hay que entender, no digo que vaya a respaldar al 100%, pero hay que entender que si se ha ayudado a una clase bancaria, cajas de ahorros en su mayor parte, no bancos, como se está diciendo, son cajas de ahorros en mayor parte, obviamente ese dinero era del ciudadano, ese dinero si no se rescata, el ciudadano también lo hubiese perdido. Bien, lo triste es que ese dinero, una vez que se ha depositado, se ha saneado esas cuentas, no vuelva a lo que estás comentando, no vuelva a las pymes para que esas pymes puedan colaborar en la generación de riqueza. Por lo tanto, si se genera una riqueza, si da una producción, si hay gente que se puede emplear, primero obviamente los emprendedores, después empezamos con voy a contratar a una persona para que me ayude, y esa persona obviamente va a hacer enriquecer, va a hacer crecer la empresa, va a consumir porque tiene un salario digno, y ahí empezamos con el ciclo, empezamos con la rueda. Y ese es el tema. Tenemos las famosas marchas verdes, la famosa marcha blanca, hablamos de clases medias que se ven depauperada su economía. ¿Por qué? Porque no existe ese ciclo productivo. De fet, vostè també ha denunciat la situació de molts autònoms com un col·lectiu especialment maltractat. De fet, és un col·lectiu molt heterogeni, perquè són autònoms, metges i advocats adinerats, com diu el tòpic, però també moltes persones que, de fet, potser jurídicament haurien de ser treballadors, però que les seves empreses les fan ser autònoms. I la situació no és gens equiparable, en canvi la regulació és molt semblant per uns i pels altres. Aquí també hi ha un aspecte que caldria resoldre. Sí, sí, no, t'has planteat una sèrie de disyuntivas també que està generant aquest nou mercat laboral, o sigui, situacions de sinsentit. Bé, també hi ha abogats que poden ser rics, però hi ha altres abogats que se l'està veient i deseant, després de treballar dur per defensar un cas a un client, poder cobrar a aquest client. També perquè a vegades aquests clients, si són indemnitzacions de l'Estat o d'empreses que han cerrat, no van a cobrar a aquestes empreses, encara que vagin a Fogasa, etcètera, amb les situacions administratives que ens podem trobar. Però la dificultat de cobro d'aquest tipus d'autònoms també està en bogas, ¿no? Y hablamos de gente muy cualificada y muy preparada. Todo el conglomerado de disyuntivas que estás planteando es que es la que hemos creado en este estado. O sea, hemos establecido una serie de parámetros para un autónomo, cuando se ha comentado una serie de ayudas, una serie de soluciones, pero realmente lo que está generando son otro tipo de problemas que antes no existían. Y por lo cual se tienen que dar una serie de soluciones que hoy por hoy no llegan a este tipo de profesionales, que son los que en primer término están generando o debieran de generar el dinamismo económico, aparte de las grandes industriales o las grandes industrias o las grandes corporaciones que lo que se dedican es a exportar hoy por hoy el estocaje que tenían acumulado. Cuando hablamos de grandes exportaciones, sí, muy bien, pero el estocaje acumulado en años de crisis, que en el mercado nacional no sale, y por lo tanto eso no está generando un tipo de riqueza, está generando una riqueza de ingresos para esa empresa, pero no para el empleado. Porque obviamente el empleado es el mínimo, porque el estocaje, la producción no existe, ya está el estocaje ahí. Un altre dels grans arguments que vostè ha esgrimit per explicar la seva marxa del Partit Popular és la manera com el PP ha afrontat tot aquest anomenat procés de transició nacional de Catalunya. Què és el que Rajoy no ha fet bé en tot aquest tema? De hecho, Rajoy no ha hecho nada, básicamente nada. Aquí, dentro de la perspectiva ideológica a la cual yo me considero y considero que estoy, obviamente tenemos muchísimas visiones del asunto. Tenemos desde que tenemos que aplicar el artículo 55, tenemos que los que aplican, etcétera, etcétera. Yo considero que somos de los que tenemos, tiene que haber un diálogo. Tiene que haber un diálogo, tenemos que reconocer dentro del Estado español, dentro de España, hay tres nacionalidades, al margen de obviamente la propia española en sí, hablamos de la euskera, hablamos de la euskera o de los vascos, hablamos de los gallegos y hablamos de los catalanes. Dentro de cada una tiene su propia idiosincrasia. Estamos o hemos forzado a que esas idiosincrasias fueran aspectos diferenciales en vez de aspectos de unión.
Los catalanes han pedido y han esgrimido, fuera y al margen de las entidades partidistas, porque también ha habido mucha demagogia, mucha retórica por parte de unos y otros. Eso no lo podemos obviar, no hay que defender a destajo ni acusar a destajo a unos ni a otros. Pero obviando, y hablamos de los sentires nacionales o de los sentires históricos o de los sentires culturales, o, y aún inclusive de los sentires de la buchaca, que suele decir, porque hay muchos independentistas de última hora por el tema del bolsillo. Bueno, pues es una falta de escucha. Es una falta de atención, es una falta de diálogo, es una falta de esgrimir los motivos de por el qué debemos estar juntos. El motivo, no a golpe de decreto, no a golpe de sentencia judicial, sino a golpe de bajar a la calle y de hablar con todos estos sentires, aunque algunos sean reacios a escucharte, pero hablar con ellos, intentar mantener un diálogo y explicar cuáles son las razones fundamentales reales que te llevan a cometer o a empujar al resto, al conjunto, a una aventura en solitario que es muy peligrosa. No por un tema político, sino por un tema puramente económico. Es muy peligroso hoy en día, y sobre todo con la crisis que tenemos, que Cataluña navegue sola por Europa, sola por el mundo. Obviamente por la potencia, las potencias, sumando China, sumando los BRIC, los países emergentes, que se están agrupando pues, para eso, tener más contundencia, tener más músculo a la hora de enfrentarnos a la situación. Hay economistas que diuen una Cataluña independent probablement seria un 4% més rica del que és actualment. Sí, però tu has dicho probablemente, nadie puede asegurar nada. Y sobre todo en las leyes de mercado, donde las zancadillas son continuas y continuadas, esa probablemente podría venir aquí a un abuso de esa riqueza, sustraerla sin que el ciudadano catalán la pueda acatar. Però el que sí que sabem de moment, i això no és fer futurologia, sinó que és una realitat, és que hi ha un dèficit fiscal enorme d'uns 12.000 milions d'euros a l'any. Pues es que ahí está, eso es lo que yo. Quizás el diálogo y las diferencias y los sentires, y aparte del independentista de Buchaca que te he comentado, está de por qué sucede esto y cómo podemos sufragar esto. Si yo no digo no, aunque pues hay los mensajes de que, bueno, Cataluña, España, aporta. Vamos a centrarnos en dónde está el problema. No vamos a hablar de demagogias y retóricas y cada uno en una posición, no. Se trata de que las dos posiciones, con los antagonismos propios que hay en esas posiciones, se sienten en una mesa y obviamente eliminen las diferencias. Pero eliminen las diferencias para ponernos ya en realmente las donde están las dificultades, que es en arrimar el hombre, conjuntamente y tirar para adelante. Porque al ciudadano lo que le interesa en definitiva es poder llegar a su casa, ver a sus hijos calientes, que los hijos coman, que los hijos tengan dinero para, obviamente tú, para dinero para los libros, para los niños. En definitiva, se basa en el núcleo de la familia. Y todos queremos, tanto catalanes, compañeros como amigos y vascos, es el bien común, el bien de tus ciudadanos. ¿Això pasa por una reforma de la Constitución? Yo no soy la persona más adecuada para decir si eso pasa por una reforma de la Constitución. Ahora, viendo que el gobierno central se escuda en que la Constitución es el impedimento para hablar de según qué temas con los catalanes, gallegos y vascos, quizás teníamos que revisar o no la Constitución. Revisar la Constitución, seguro. La Constitución es ideal para un momento de la historia. La Constitución en todos los países del mundo se revisa en relación al momento histórico que se vive. La Constitución del 78 fue la herramienta para la transición. En pleno siglo XXI, que haya una Constitución para el siglo XXI, para los sentires, para los encajares, para las nuevas derechas económicas, porque la Constitución se modificó, señor Rajoy, señor Zapatero, el artículo 135 por motivos económicos. Y esa demagogia no la podemos olvidar. Como no podemos olvidar eso, tenemos que ser consecuentes con absolutamente todo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, si ese es uno de los mecanismos que hay para consolidar una unión entre Cataluña, España, Cataluña, Galicia, y perdón que yo comente a otras nacionalidades, porque yo creo que a la larga es el sentir de todas las gentes, de una u otra nacionalistas, que se amparen en la cultura, se amparen en la historia, que está ahí, ¿no? Pero que lo que tenemos que hacer es navegar conjuntamente. Al margen de que tenemos una historia conjunta de 500, 600 años del Imperio de los Romanos, podemos tirar de la demagogia y de la retórica o de la historia, de los hechos consolidados que queramos, pero tenemos que centrarnos en la realidad actual. Y la realidad actual lo que invita es el diálogo. Hi ha algunes veus de la tercera via que precisament en ares del diàleg diuen els catalans, si els blindem determinades competències en l'àmbit de llengua, cultura i educació, si els millorem el finançament, i si els reconeixem el seu caràcter nacional, abandonant les seves veleïtats independentistes. Vostè apostaria per una solució d'aquestes característiques? Jo aposto per una solució que consolide una unió y una fortaleza de todas las nacionalidades, obviamente aquí no estamos hablando de Cataluña, vamos a hablar de Cataluña y España, en pos de conseguir el bienestar del ciudadano y el pos de poder enfrentarnos, obviamente económicamente, y hablamos de una manera, digamos, de guante blanco, no un enfrentamiento bélico ni mucho menos, sino podemos enfrentarnos a los retos económicos, industriales, tecnológicos que el mercado común
El mercado continental y el mercado mundial nos está demandando. Y tenemos las capacidades para conjuntamente, y el puente aéreo todos los lunes se ve las capacidades de empresarios catalanes que van a Madrid y los empresarios madrileños que vienen a Barcelona, conjuntamente para poder y crear ese rumbo. Las demás derivas, pues es eso, acercamiento, vamos a escucharnos, que es un tema histórico, que es un tema cultural. Es que tenemos que abrirnos a entendernos los unos con los otros y tenemos que abrirnos a respetarnos los unos con los otros. Y cuanto más riqueza cultural y cuanto más riqueza idiomática, mejor. Pero obviamente también tenemos que amparar el tema de potenciar otra serie de instrumentos, como el caso de la lengua inglesa, que está tan en boga, ¿no? Pero preservar la entidad cultural, indudablemente, indiscutiblemente, que eso agrada a unos en detrimento de otra cosa, pues vamos a ver cómo acercamos todas las posturas. Lo que ese queso enorme o este círculo enorme con sus tangenciales, lo que hay que hacer es que converjan en un centro común, y ese centro común es lo que nos tiene que animar a todos a centrarnos en realmente el problema donde está, que es la economía y generar riqueza. Però és massa tard, perquè vostè és nascut a Galícia, sí. A Vigo, ja fa uns quants anys que està establert a Catalunya. Anys, ja. Per tant, té una perspectiva força privilegiada i interessant per analitzar el que està passant. Vostè creu que aquesta desafecció que ha anat creixent en amplis sectors de la societat catalana i també de l'espanyola es pot reconduir o que ja hem arribat a un punt de no retorn? No. O sea, no existe el punt de no retorn si hay voluntat. Eso de entrada. Yo considero que absolutamente todo es acercable, todo es negociable y todo, obviamente, todo se puede hablar. Por lo tanto, puntos de no retorno no existen ni en las situaciones más extremas. Inclusive, durante, por ejemplo, el transcurso de la Primera Guerra Mundial, hubo puntos de no retorno que ambas partes obviaron y después hubo la matanza que hubo a lo largo de los 4 o 5 años de enfrentamiento bélico. La historia está plagada de acontecimientos que hay, parece ser que hay siempre un punto de no retorno que si hay voluntad de hablar, voluntad de negociación, voluntad de entender a la otra parte del porqué de los motivos, quién fomenta las tensiones, pues acortar esas tensiones y dejarnos de retóricas lasas y obviamente lineales y ver los altibajos que tiene cada una de esas retóricas para ver, porque son sentires en definitiva. Aquí hablamos de cerca de casi 2 millones de personas que en un yo no sé cómo denominarlo, pero una encuesta, porque no dejo de serlo por mucho, no quiero ofender obviamente sentimientos de nadie, pero una encuesta en la cual 2 millones de personas quieren ser independientes. Ahora vamos a ver por qué esas 2 millones de personas quieren ser independientes. Porque hay muchísimas, una variopinta consolidación de ideas y de sentires, cultural, obviamente el propio rechazo por falta de respeto que pueden tener otras nacionalidades, en el caso de la española, a los catalanes. Tenemos también el tema puro y duro, que es el económico, que es el que tenemos que consolidar entre todos. Por lo tanto, punto de retorno no existe. Para mí, no existe. Abordem, si li sembla, un altre apartat, que és el de les qüestions estrictament terrassenques. Novembre i desembre acostumen a ser mesos de fer previsió d'ingressos i de prioritzar despeses i inversions. En aquest sentit, com valora els pressupostos de l'Ajuntament de Terrassa de cara al 2015? Los presupuestos de Terrassa, obviamente, ya son unos presupuestos que vienen heredados y vienen heredados por una serie de cuestiones, ¿no? En principio, son unos presupuestos que les faltan, o así lo considero yo, están poco dotados para los dos. Estamos hablando de ello, para dos prioridades que tiene la sociedad hoy en día. Primero, obviamente, los servicios sociales y segundo, generar el empleo, dotar a Terrassa del tejido industrial necesario. Yo creo que en esos dos apartados los presupuestos cojean. Y cojean, porque ya vienen, reitero, de una herencia de sufragar unas identidades municipales, las cuales le está costando una serie de disgustos a lo largo del tiempo, porque obviamente en un momento fueron interesantes para la ciudad, o así se consideró por motivos políticos, y hoy vemos que son un lastre, como hablamos de Sobatés y hablamos del parque audiovisual, ¿no? Y tenemos un ejemplo, 17 millones que se han condenado a Sumatesa, esos 17 millones para los servicios sociales hoy en día serían muy interesantes. Lo que tampoco podemos obviar, y eso hay que tenerlo claro, es que también en los presupuestos municipales están muy basados en lo que son las administraciones superiores. Hablamos de la Generalitat de Cataluña, hablamos del propio Estado, que también tiene que ayudar a dotar a Terrassa de una serie de impuestos y una serie de presupuestos acorde a lo que necesita la ciudadanía. Pero, volviendo a este punto, no nos podemos escudar en ello. También tenemos que ser, sobre todo dentro del propio ayuntamiento, se tiene que hacer o elaborar unos presupuestos con una eficiencia y una eficacia, no obviando lo que he comentado en relación a Sumatesa y Parque Audiovisual, intentar deshacerse de esos lastres económicos, que en definitiva son lastres de deuda, y dotar, redistribuir esas cuantías a las lagunas que estamos viendo. ¿Caldría eliminar alguna de las sociedades municipales? Hombre, ya he comentado dos. ¿Aparte de estas dos? Ahora se han eliminado dos, pero obviamente el montante total de estas dos, que son Terrassa Neta y son Evapor,
que dentro de Garbía y dentro de Garbía, considero que son ínfimas la repercusión que ha tenido. ¿Alguna más? Pues había que sentarse y estudiar en profundidad si es factible. Yo considero que sí. Si es factible, pero cómo se puede hacer sin que afecte en demasía, obviamente, a la estructura que ya está generada. Porque también hay que contemplar esa estructura, porque obviamente también es gente que tiene sentidos. Uh-huh. Eso es un tema de redistribuirlo. Es un tema de analizar, y si entramos en ese análisis, ya vamos en la vía correcta para el próximo año o para la siguiente dotación presupuestaria tener ya una base. És ben sabut que les eines que disposen els ajuntaments per fer política econòmica, per lluitar contra la crisi, són més aviat poc significatives, però què es podria fer des de l'Ajuntament de Terrassa per ajudar a dinamitzar l'economia que no s'estigui fent ja? Hombre, aquí lo tenemos muy claro. ¿Qué actores principales son los que van a dinamizar la economía? Por un lado, emprendedores y pymes, y por otro lado, los industriales. Las industrias y las grandes corporaciones. Bueno, pues aquí tenemos dos herramientas o dos sitios en los cuales atacar. Muy bien. Tenemos las pymes y tenemos los autónomos. Vamos a ayudar a esta gente, a los autónomos, sobre todo de nueva creación, a que se consoliden en la ciudad. ¿Cómo se pueden consolidar? Obviamente, pues vamos a quitarle la carga fiscal. Vamos a que no paguen impuestos mientras tengan un rendimiento neto aceptable. Eso ya sería un tema a negociar, un tema a plantear. Vamos a facilitarle el acceso a las naves vacías, vamos a facilitarle el acceso a despachos de oficinas para que tengan una buena imagen de sus productos. Vamos a ver qué productos tienen, vamos a ayudarle a publicitar sus productos o sus labores, qué servicios ofrecen. Eso por un lado. Obviamente, siempre que se amparen también con la hora de contratación, hablamos de la gente desempleada en Terrassa y hablamos, obviamente, de que el producto se nazca en Terrassa. Y por otro lado, tenemos de igual, tenemos a las grandes industrias y grandes corporaciones. Vamos a captar este tejido, vamos a captar. Tenemos unos polígonos industriales vacíos en su gran mayoría, esperando ansiosos y siendo disponibles con las grandes bondades que tiene la ciudad para ofrecerles a estas corporaciones, pues las bondades propias del territorio. Hablamos de gente muy capacitada, y si no hay gente capacitada y cualificada, gente con ganas de estar cualificada, de formarse en su propia tecnología, en la materia prima que produce esta empresa, en la materia tecnológica de esta empresa. Y cuando hablamos también de la UPC, tenemos una universidad aquí dotada de gente joven, con ganas, gente joven muy bien formada, para colaborar tecnológicamente con estas empresas, con estas industrias, con estas corporaciones, y vamos a captarla, vamos a ir a donde sea necesario buscarla, a grandes ferias, vamos a viajar por el mundo a las grandes corporaciones y vamos a decirle, señores, tenemos Terrassa con una serie de bondades, con una serie de proactividades, con una serie de capacidades y sobre todo con un tejido industrial y un suelo industrial que está al alcance de ustedes, pero hay que ir a buscarlo, no van a venir, porque por desconocimiento o por lo que fuere, pero estos inputs que puede ofrecer Terrassa hay que mostrarlos, hay que demostrarlos y hay que publicitarlos. Un dels grans problemes de moltes ciutats modernes és la mobilitat, i Terrassa sí. No se n'escapa. En aquest sentit, quines serien les seves principals propostes per millorar la mobilitat a la nostra ciutat? Las propuestas, y ahora voy a dar un paso atrás, no deben ser mías, porque ahora estamos en un proceso, en el Plan de Movilidad 2015-2020, donde las propuestas van a emanar de la propia ciudadanía. Lo que tenemos que ver y analizar el sentir, lo que nos están proponiendo los ciudadanos para que el aspecto modal, que en el cual obviamente hoy en día se rigen las ciudades, quede de una manera un poco descartado. Pero sin obviar que ese aspecto modal también influye en lo que es el tejido industrial, cómo debemos de consolidar hacer convivir ese tejido modal, sobre todo en la zona de periferia, la zona industrial, para que obviamente siga funcionando, porque necesitamos de él, pero también tenemos que analizar, y esos son los inputs que vamos a recibir por parte de la ciudadanía, los outputs deben ser en correspondencia a esta sentir, lo que van a crear los ciudadanos, lo que están creando los ciudadanos en relación a la movilidad, y eso también va a dinamizar el comercio interior. Esos son aspectos fundamentales. Obviamente, pues, la accesibilidad es muy importante, y obviamente la eficiencia y eficacia de esos servicios a utilizar, porque también hay que potenciar el transporte público para ello, porque no nos vale, como es esto, algunos medios o algunas voces, quitemos el vehículo del centro, muy bien, pero vamos a potenciar el transporte público porque la gente necesita moverse, y no se mueve en línea recta, la gente se mueve según su función, sus necesidades, y puede trazar diferentes círculos. También para eso tenemos el servicio de los grandes profesionales del taxi, que nos puede ayudar una mano a colaborar en esta ecuación, ¿no? Por lo tanto, como la ciudadanía nos va a trasladar durante todo este periodo de construcción de este plan de movilidad 2015-2020, y no será un aspecto político, yo deseo que no sea un aspecto político, sino que sea un aspecto ciudadano, el cual el propio ciudadano construya la ciudad, cómo quiere que se mueve, cómo quiere que esté comunicada, cómo quiere que esté intercomunicada, desde el núcleo hasta el exterior, porque obviamente también tenemos que expandirnos al exterior de la propia ciudad. No podemos morir dentro de la endogamia de nosotros, es nosotros y los que vienen.
no podemos olvidarnos de eso porque necesitamos que vengan, ¿no? Queremos que vengan a Tarrasa a comprar nuestros productos y a ver las bondades de nuestras gentes, de nuestros servicios de hostelería y obviamente de nuestros parques como el Bar Paradís o la Masía Freixa. Tenemos muchas cosas que ofrecer, pero tenemos que poder dejar que vengan, que se acerquen, que se aproximen. Por lo tanto, el ciudadano que está construyendo todo esto ve y lo siente porque tiene familias en el exterior y porque se mueve por el interior, porque tiene sus hijos que quiere dejarlos correr libremente por las calles peatonales, pero también se mueve por diferentes zonas de las ciudades, diferentes ciudades vecinas o dentro de la propia ciudad. Por lo tanto, esta amalgama de opciones que nos están creando lo que es el Plan de Movilidad 2015-2020 es el que tiene que primar, no el que digamos los políticos, sino la ciudadanía. Vamos a dejar que de una vez sea inverso, que venga desde abajo hacia arriba y no demos directrices en pirámide, digamos, vertical, sino que sea invertida esta pirámide. Molt bé, doncs no tenim temps per més. Senyor Antonio Pereira, moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació i per compartir amb nosaltres les seves reflexions. A vosotros por haberme invitado. Muchas gracias. I gràcies també a tots vostès per la seva atenció. Fins una altra.